en el caso de Dios, su bondad se derrama sobre Israel y sobre el mundo entero, sobre toda la creación. La creación es hija de la misericordia, fruto de la generosidad, de la gratuidad del Creador. Nace, de momento, de la iniciativa divina, pero a la vez tiene en cuenta la alianza y la elección. Y Dios la ejerce, esta misericordia, esta actitud de gratuidad, de generosidad, la ejerce con todas las criaturas. En ese conjunto de destinatarios, de favorecidos, de afortunados, desempeña una función especial Israel, pero con matices. En el libro del profeta Amós, bien entrado ya el libro, creo que en el capítulo 9, el Señor le dice a su pueblo: no penséis que vosotros sois los únicos que me habéis preocupado y que me habéis conmovido. También me he compadecido y he traído a sus tierras, a sus países de origen, a los cusitas, que son una especie de sudaneses del sur. A los sudaneses del sur también Dios los llevó a la tierra que ocupaban entonces, en el siglo VIII antes de Cristo. Los cusitas, los sudaneses del sur. O sea, que si bien es cierto que Israel desempeña un papel singular en la historia de las relaciones de Dios con la humanidad, no es menos cierto que Dios no está englobado con nadie, sino que Él ha actuado de un modo espléndido con quien ha tenido a bien. Como os digo, en el profeta Amós queda esto bien claro. Naturalmente, el clan no puede perdonar, porque se tragaría su propio veneno, su propia destrucción. Dios sí. Ahí, como veis, es una diferencia importante. La extensión, pues, Dios llega a todos sin empobrecimiento, sin merma, aunque tenga sus preferencias. Preferencias que no se le pueden discutir. Dios no pide que aplaudas. Dios lo único que te pide es que respetes las decisiones de Él. No, que, no te tiene por qué parecer bien. Dios no pide que aplaudas. No he leído nunca que Dios pida aplaudirme. No, no. Más bien, los miembros del pueblo de Dios invitan a la creación, a los árboles en concreto, que aplaudan, a que muevan las ramas en honor del Señor, como el Domingo de Ramos, cuando agitamos las palmas. Dios no pide que le aplaudan. Dios lo que pide es que le respete, que le reconozcan el derecho a tomar decisiones, sin darnos cuenta. Yo comprendo que esto para el hombre es un poco duro, pero es así. Así pues, la extensión de la generosidad, de la misericordia, de la gratuidad de Dios es universal, aunque Él tenga sus preferencias enteramente libres, pero no es menos cierto que, en sentido contrario, entre los miembros del grupo, del clan, de la tribu, hay que ser inflexibles, porque si no, el grupo se desilvana. El perdón público, el perdón del que viola las leyes de la convivencia, pues no tiene sitio. Eso puede perdonar uno a título individual, pero el grupo como tal, la sociedad, la legislación, no puede perdonar. A no ser que no le importe autodestruirse. Por otra parte, la eficacia de esta actitud, de esta postura, es también distinta. El hombre nunca puede devolver a Dios la bondad que de él recibe.
Y en cambio, para la vida del grupo, del clan, es necesario un intercambio equitativo, cada cual en la medida en que pueda. Esta es una diferencia importante. El hombre, en realidad, está siempre en deuda con Dios, aunque Dios no nos sonroje ni nos eche en cara deudas o facturas a medio pagar. Pero, en cambio, en el caso de la convivencia en el grupo, la supervivencia del clan, de la tribu, de la manada, pues es necesario un intercambio. Por otra parte, la relación del hombre con Dios es la que lo coloca a él, al hombre, en una actitud nueva respecto a su prójimo. Es decir, la actitud que llama la escritura gesed, esta bondad, generosidad, ternura, favor, como queramos llamarle, es cierto que es un sentimiento humano, pero no es menos cierto que es que Dios ha creado al hombre así, o sea, que es un don de Dios. Esto no hay que olvidarlo nunca. Dejo ya de ocuparme de lo que llamamos el gesed y pasamos a otro nombre que aparece, bueno, nombre, es otra raíz hebrea, NJM. Y esta raíz es portadora sobre todo de dos significados, arrepentimiento y consuelo, o arrepentirse y consolar. Cuando estas acciones de arrepentirse y consolar las protagoniza Dios, pues entonces son fruto de la bondad, de la generosidad, de la esplendidez divina. Las acciones equivalen, la primera, la de arrepentirse, a desdecirse de la amenaza que se ha pronunciado sobre unas personas, sobre un grupo, por una determinada conducta. En eso consiste el arrepentimiento. Y, al menos por parte de Dios hacia nosotros, desdecirse de la amenaza. Y por otra parte, el consuelo supone que hay un destinatario que se encuentra necesitado de alguien que se haga cargo de él. Si hablamos del arrepentimiento de Dios, esto ha dado mucha guerra a los padres de la Iglesia, si hablamos pues del arrepentimiento de Dios, y la Biblia lo afirma, conviene tener en cuenta que este arrepentimiento, o hablar de este arrepentimiento, supone reconocer que Dios tiene una participación en las situaciones humanas. La precariedad humana no desgasta a Dios. Las dificultades, los tropiezos, los errores humanos no le desgastan a él, no lo desdoran, pero indudablemente le afectan. ¿Cómo? Pues eso sabe Dios, nunca mejor dicho. No le desgastan, pero le afectan. Pues el Dios vivo, que no tiene modelo, no tiene parangón, es absolutamente original, el Dios vivo es lo menos parecido, como os digo ahí, a un monolito pétreo. Lo menos parecido a una estatua de marfil o de granito es el Dios vivo. En el episodio del diluvio, o con motivo del episodio del diluvio, se habla del arrepentimiento de Dios. Me arrepiento del mal, tal. ¿Esto qué es? Pues lo que indica no es que Dios haya cambiado de opinión sobre la humanidad. Más bien acepta plenamente, con paciencia, os lo he dejado escrito ahí, con misericordia, la incorregible naturaleza humana. Vamos, ¿qué hago con ellos? ¿Los mato o los dejo? Sin ellos no me quiero quedar.
entonces no me queda más solución que acogerlos, hacerme cargo de ellos, no hacer como Caín. Dios no tiene instintos de Caín. Ya es adulto, él verá lo que hace. Yo no soy el guardián de mi hermano, pues sí, yo soy el guardián de Israel. Así que no es que Dios se haga la ilusión de que la condición humana o los hombres nos hemos inventado, escarmentados por las tribulaciones, sino que lo que Dios hace es aceptar plenamente la condición humana. Y os he recogido también una frase de Joaquín Jeremías en su teología del Antiguo Testamento. Dada la tozudez humana, la paciencia divina es la única forma de garantizar la existencia de la humanidad. Es decir, Dios no se deja llevar. Lo dice él en uno de los profetas. Por un momento me dejé encender y llevar de la ira, de la cólera. Por un momento, pero ya no. Pongo freno, pongo un obstáculo, pongo cauces y aplico la rienda a esta ira mía. Yo comprendo que esto de hablar de la ira de Dios suena un poco raro, además ahora que somos todos tan blandos, pues parece una cosa muy fina, muy finoris, o sea, muy mal eso, hablar de la ira de Dios. Ahora, no es nuestro caso, pero podría ser. Una persona que está enamorada de otra, se la pilla, a la otra en la cama con otro, le encanta. Le cae divino. Y los invita a pasteles. ¿Y qué pensamos? Que Dios es tonto. Que no le da todo igual. O sea, que no es un viejo chocho. Que no está atontado perdido. Que él sabe. Conoce nuestra masa, hombre. Lo que dice el Salmo nos ha hecho él, pues reconoce nuestra masa. Él no está tontito. Pues eso. Entonces, hablar de la ira de Dios es lo mismo que hablar de los celos de Dios. Celos perfectamente comprensibles y que no conviene despertar. Pues bien, ante la situación, lo que da de sí la condición humana, y Dios tiene mucha experiencia porque lleva milenios tirando de los hombres, ante esa situación Dios no tiene más que dos alternativas. Los dejo, los mato. Pero dejarlos no significa aplaudirlos. Esto no. Porque, como pregunta el Señor con cierto descaro, ¿es que creéis que soy un hombre o qué? ¿Creéis que a mí se me puede torear? No, no. Yo me doy cuenta de todo. Otra cosa es, como dice el autor de la segunda carta de Pedro, Dios da margen siempre el hombre se enderece, se vuelva a él, recupere su ser, se encuentre consigo mismo. Dios da tiempo, Dios da oportunidades. Pero eso no significa que él no sea consciente de lo que el hombre da de sí. Afirmar que Dios consuela. He hecho un pequeño comentario sobre qué significa afirmar, pues, que Dios se arrepiente. O sea, ¿qué se hace cargo de la debilidad del hombre y punto? Por otra parte, afirmar que Dios consuela, lo que acredita es la fe de Israel en dos hechos. Por una parte, que a veces, no siempre, Dios transforma una situación deplorable, insoportable. Y por otra parte, siempre Dios modifica la actitud de alguien ante esa situación. En ese sentido dice la Biblia que Dios consuela. O porque Él lleva a cabo una transformación de circunstancias, de condiciones, no suele suceder. No suele suceder. A veces, pero no es lo normal. O bien consuela en el sentido de que, como siempre sucede, Dios cambia la actitud de la persona ante la situación. Y entonces la situación ya tiene otra
cara. Es igual de desagradable que era hasta esta mañana. Pero al cambiar mi actitud, yo puedo afrontar mi vida de otra manera, con serenidad y confianza. En ese sentido, consuela a Dios. A veces, cambiando la situación objetivamente, estaba malo y ahora está bueno. El Señor le ha devuelto la salud. O había estas circunstancias, teníamos esta situación imposible y, bueno, por fin hemos logrado orientarnos, abrirnos camino, parece que vamos saliendo adelante. Bueno, pues bendito sea el Señor. No siempre sucede esto, a veces sí. Lo que sí sucede siempre, si Dios consuela, es el cambio de actitud de la persona ante su propia experiencia, ante la situación en la que está. Y naturalmente, una vez que ha cambiado nuestra actitud, pues ya la cosa varía, incluso cambia. Por eso pregunto ahí, ¿hay algo más creativo que la fe en Yahvé, en Dios mismo? Este Dios que no tiene modelo, que no tiene imitación posible, ¿hay algo más creativo que la fe? Pues seguramente no. La fe, a pesar de que es medio ciega, es sumamente osada. La fe en el Dios vivo hace unas afirmaciones enormes que desbordan totalmente la capacidad de no solo de comprensión, la capacidad de gestión. Si es cierto lo que por la fe afirmamos como cierto, entonces realmente vivimos en un mundo absolutamente maravilloso. No en el sentido de que nos vuelva tontitos, sino en el sentido de que vivimos en un mundo que está lleno de posibilidades, está lleno de secretos, de oportunidades. En resumen, por parte de Yahvé, por parte de Dios, lo que indica la raíz NJM es su identificación con la fragilidad humana. Y naturalmente, aquí hay un testimonio elocuentísimo, que es la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, uno de tantos. Este no llevaba una camiseta en la que decía "I'm Jesus, I love you". No. El día que hubo tortas, pues tortas más que en un horno. A la primera que le dieron contestó, Jesús, a la primera bofetada que le dieron, no digo, ay, dame la chacara. No, no, este no era mascota. Este dijo, a mí, ¿por qué me pegas? Si he dicho algo malo, demuéstralo. Y si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Después, si tortas todas más que en una panadería. Pero primero, a mí, ¿por qué me pegas? Entonces, en resumen, pues, esta actitud, esta cualidad que en hebreo se expresa como naham, es por parte de Dios su identificación con la fragilidad humana hecha visible, expresada en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, uno de tantos, como dice la carta a los Filipenses 2:7. La otra raíz hebrea que vale la pena considerar es la formada por los signos equivalentes a las consonantes R, J, M. Antes hemos visto Naham y ahora Raham. En la traducción griega de la Biblia hebrea, cuando aparecen estas tres consonantes, R, J, M, pues utilizan verbos que en español equivalen a amar, a apiadarse, tener compasión. Y si la raíz aparece formando nombres, sustantivos, adjetivos incluso, participios, entonces esas formas nominales habitualmente el griego las ha traducido por vocablos que luego, al pasar al español, incluso al latín, se han traducido por entrañas, amor visceral, compasivo, algo parecido, pues,
a lo que decimos tantas veces en la predicación y hemos oído decir, creo que con acierto, el amor maternal, que no conoce cauces, bueno, se dispara uno y ya está. Pues eso. Lo indicado por esta raíz, este rajam, remite a algo que es connatural al Dios vivo. Por ejemplo, cuando entre su sentido de la justicia, que lo tiene fino y exacto, cuando su sentido de la justicia entra en conflicto con la culpa del hombre, entonces entra en funciones, entra en juego esta actitud de Dios. Es decir, Dios saca a relucir lo mejor que tiene, que es su capacidad de compasión, de acogida, de hacerse cargo de volcarse sobre. Esta actitud, que parece totalmente espontánea, impensada, impreparada, en realidad implica una toma de postura, una toma de decisión. Dios juzga, sí, pero tiene dos criterios que utilizar. Puede utilizarlos indistintamente o conjuntamente. Puede utilizar solamente el criterio de, o según el cual, absolver, o el criterio según el cual condenar. Y lo que supone en Dios esta actitud, este rajam, es que en vez de juzgar en atención a la culpa del hombre, de su pueblo, toma en cuenta la debilidad, la insuficiencia del hombre y su incapacidad de reconocer sus transgresiones y su responsabilidad. Todo forma parte de la condición humana. No somos brillantísimos, no somos perspicaces, no tenemos una percepción neta, clara, ni tenemos una decisión entera, generosa, o para elegir el bien. La situación nuestra pues es bastante precaria, limitada, deja mucho que desear. Entonces, Dios puede atenerse o bien a la condición humana necesitada de soporte, de acogida, de ayuda, insuficiente, o bien puede juzgar de acuerdo a la culpa. Y Dios lo que hace es tener en cuenta, tomar en cuenta la condición humana tal como es. En bastantes textos bíblicos, yo he recogido ahí uno de Isaías, ese amor entrañable, visceral de Dios, el favor especial que Dios, ojo de Dios, lo manifiesta él a quien peca o a quien está afligido. Y concretamente, pues, en ese texto de Isaías 54:8, dice el profeta, dice el Señor a través del profeta, con benevolencia, o sea, con gesed, con benevolencia eterna me apiadaré de ti. Ahí aparecen dos atributos divinos, o si queremos uno, pero con los dos nombres. Benevolencia y piedad, compasión, que indica esta actitud maternal de Dios. Por otra parte, hay un salmo largo, es el segundo más largo. El más largo, ya sabéis que es el 119. El segundo más largo es el 78 en la tradición hebraica, 77 en las tradiciones griega y latina. Este salmo es un repaso por los momentos más salientes de la historia de Israel hasta David. Y este salmo lo rezamos en el oficio de lectura los viernes de Adviento y los viernes de Cuaresma. Bueno, pues este salmo
repasa la historia de Israel, que es la historia de los beneficios de Dios. Israel no tiene más razón de ser que la decisión de Dios de haberlo creado y de mantenerlo. Y por otra parte, la lealtad que Dios le mantiene. Se las ha hecho buenas también, pero Dios es leal. Bueno, pues esa historia de Israel es la historia de los beneficios de Dios. Los beneficios, los favores, los bienes que Dios le ha dado. Y que son, pues eso, innumerables y algunos realmente pasmosos. Curiosamente, lo que llama más la atención es que estos favores de Dios, en vez de desmontar, hacerle perder fuerza a la deslealtad del pueblo, parece provocarlo. Cuanto Dios más favorece a su pueblo, más generoso se manifiesta, más, de un modo más espectacular actúa, el pueblo de Israel cada vez se ciega más. Esto es una cosa realmente asombrosa. Por eso os pregunto ahí, ¿es la desbordante esplendidez de Dios la que endurece al hombre, a Israel? Pues no lo sé, pero lo cierto es que esto es lo que ha sucedido en Israel. Al menos tal como presentan la historia de Israel los profetas, sobre todo. Bueno, pues en el centro de este relato de beneficios, que a la vez es una denuncia porque Israel ha recibido tantos bienes de Dios hasta el día de hoy, y el pueblo, en cambio, pues como buenos miembros de la raza humana, pues, se obstina contra Dios. Digo pues que en el centro de este relato, que también es una denuncia, en el centro de esta historia, que es la de la humanidad, no es la de los judíos, no es la historia de Israel, es la historia de la humanidad encarnada, concretada, escenificada, representada, y nunca mejor dicho, representada. Es decir, es la historia de la humanidad hecha presente en Israel, el cual a su vez representa a toda la humanidad. Bueno, pues en el centro de esta historia, de esta denuncia, el verso 38 contiene un participio, tiene forma pasiva, funciona como adjetivo hebraico, que significa compasivo. O sea, que se le conmueven las entretelas, que se le conmueven las entrañas. Y entonces lo que hace este Dios compasivo es perdonar una y otra vez. ¿Por qué así? Pues no lo sé. Él sabrá. Una y otra vez Dios perdona, da oportunidades nuevas. Y a la vez se hace cargo del hombre en su fragilidad, que ahí califico de abismal, y realmente es abismal. Abismal porque ni el mismo hombre comprende lo que lleva dentro de sí. Agustín dice de sí mismo, soy un abismo y un misterio para mí mismo. No me entiendo, no me entiendo. Y Pablo, en su carta a los romanos, en el capítulo séptimo, pues nos hace esta confesión, esta declaración de su propia experiencia. Hago el mal que no quiero, no hago el bien que quiero, cuando menos me lo espero me pillo a mí mismo con las manos en la masa. Claro, quedo en ridículo, con todo al aire. Pues, es la condición del hombre. Y entonces, como digo, en el medio de esta historia de los favores de Dios, en medio de esta denuncia, que, repito una vez más, es la historia de la humanidad, el verso 38, pues proclama a Dios compasivo. Naturalmente, hay una resonancia literal, estricta, del libro Éxodo, donde Dios se define a sí mismo como un Dios compasivo, entrañable, misericordioso. Y este
es el Dios que ha creado a Israel, que ha acompañado a Israel a lo largo de toda su historia, que acompaña a Israel ahora, porque Israel todavía tiene una función que desempeñar, testificar que Dios existe. Agustín dice que los israelitas son nuestros servidores de biblioteca. Nos llevan los libros, o sea, gracias a Israel nosotros podemos leer. Gracias a Israel nosotros podemos conocer al Dios vivo, podemos creer en Él y podemos leer las escrituras de Dios, que son de Israel. Pero ellos, como buenos empleados, buenos servidores, las ponen a nuestra disposición. Entonces, como digo una vez más, el centro de esta pieza, de esta historia, de este relato y de esta denuncia, emerge esta calificación de Dios como compasivo, entrañable, que perdona una y otra vez. Al redactar este parrafillo, me vino a las mentes esa pregunta que repetimos en alguno de los himnos de vísperas. ¿Por qué vienes a mí que estoy tan necesitado? Es decir, ¿por qué te haces cargo del hombre? A Dios se le puede hacer la misma pregunta en dos situaciones totalmente diversas. ¿Por qué te preocupas de mí para dañarme? Salmo 30. ¿Qué ganas con mi muerte? Le pregunta el salmista a Dios. ¿Pero tú qué ganas? ¿Te vas a hacer rico? ¿Vas a adquirir fama? ¿Vas a adquirir un chalet? ¿Qué ganas con mi muerte? O también se le puede preguntar a Dios de esta otra forma. ¿Y por qué te preocupas de mí? De hecho, las dos posturas están en la Biblia. El Salmo 8, también el Salmo 143, con asombro del que no sale el salmista, le pregunta a Dios, ¿por qué te ocupas del hombre? ¿Qué es el hombre para que te ocupes de él, para que pienses en él, si el hombre no es más que un sol? Pero Job retuerce las palabras del Salmo. Las cita literalmente, que es el hombre para que te acuerdes de él, pero diciéndole a Dios, ¿por qué te acuerdas de mí para dañarme? ¿Por qué te acuerdas de mí para hacerme daño, para destruirme? Y además, sin dejarte ver, te escondes entre las nubes, estás allá arriba, allí eres inatacable, baja aquí. Job se harta, escribe en un pergamino su vida que es digna de todo elogio, porque el mismo Dios es el que le ha dicho al Satanás, al alcahuete, al cuentista este, llevándole chismes, le ha dicho, ¿has visto a alguien como Job? Íntegro, mi amigo Job, íntegro, no encontrarás falta en él. Entonces Job escribe su vida en un pergamino, enrolla el pergamino, se lo pone como un turbante, y a la altura del capítulo 30, por ahí, 30, 31, no me acuerdo ahora exactamente, se va a lo alto a llevarle a Dios el historial de su vida, para que Dios mismo lea la vida de él, que él mismo ha ponderado tanto, mi siervo Job, intachable, íntegro, además un hombre. Su nombre significa bueno, además en hebreo suena muy bien, muy redondo, top. Eso es bueno, perfecto, íntegro, no le falta nada. No echo en él en falta nada. Todo lo que puedo esperar de una persona que dice que tiene fe en mí, lo encuentro en Job. Bueno, pues Job se presenta ante Dios así. Pero hay un momento en los capítulos anteriores en los que, como os decía, retuerce el sentido de la pregunta del Salmo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Es decir, yo que soy una pobre pulga, como le dice David a Saúl, soy una pobre pulga y vienes a perseguirme tú con tu ejército, con tus generalotes, con tus
con tus amigos, con tus empleados, con tus capitanes, y vienes a mí, que soy un pobre insecto al que puedes aplastar en cualquier momento. Pues eso, ¿por qué te acercas a mí, que estoy tan necesitado? Y esa es la situación de Dios con el hombre. Por eso termino la exposición de hoy con esta pregunta. Si es privilegio divino el sucumbir a la atracción irresistible, casi fatal, hacia la debilidad que remedia. Porque lo que está claro es que Dios no permanece indiferente. Con cierta frecuencia, no sé cuántas veces le interesa, la Escritura habla de las entrañas de Dios, de sus vísceras, que se le conmueve. Él mismo pregunta a través de Isaías, pues, ¿puede una madre olvidarse de su chiquillo de pecho que está amamantando? Pues aunque una madre se olvide, yo no me olvidaré. Hay algo como que Dios no controlase. ¿O será que lo controla demasiado y Él realmente quiere ser así? Así de espléndido, así de generoso, así de volcado hacia afuera, así de vertido fuera de sí. Lo cierto es que parece que hay en Dios una atracción irresistible hacia cualquier debilidad, precariedad, insuficiencia que remediar. Y eso es lo que trata de expresar esa raíz hebraica RJ.